Fue un encuentro de trabajo donde dirigentes de la pesca artesanal solicitaron al presidente de la Democracia Cristiana pudiera apoyarlos para abordar temas que preocupan a la gente de mar. Uno de ellos es la situación que rodea a familias que habitan en el borde costero y que temen ser desalojados. Han sido ya muchas veces que han sido notificados con estas cartas de desalojo, de regularización, que los tiene a todos muy nerviosos, los tiene a todos muy saltones. De hecho, mañana se va a presentar un recurso de protección en la Corte de Apelaciones en favor de esta gente que vive en el borde costero, que ya está siendo, que está, como les digo, notificada para una regularización que más que nada, que todo tiene un olor a desalojo. Entonces, le planteamos esto al presidente. Se comprometió a agendar una reunión al más alto nivel en Santiago para los primeros días de marzo, donde vamos a poder viajar con los afectados para de una vez por todas tener una claridad sobre lo que se viene en el borde costero y qué va a pasar con la gente. Otra materia que aflige especialmente a la flota menor de la pesca artesanal es de las caducidades, lo que requiere con urgencia ser solucionado para evitar grandes problemas. Este verdadero pánico de quiénes están en las caducidades todos los años en los listados y tratando de salvar como sea a la gente que no se vaya a los registros y después se convierte en un pescador ilegal. Estamos entendiendo que entran muchas personas están en estos listados de caducidades, pero no entra uno solo. Entonces, la lista de espera nunca se han hecho. Salen miles, no entra ninguno y así vamos terminando con nuestra pesquería menor. Y eso creo que nosotros es nuestro gran dolor que tenemos como pesca artesanal menor. El máximo representante de la Democracia Cristiana manifestó la voluntad de colaborar con los temas planteados por la pesca artesanal, ya que varios de ellos, dijo, requieren urgente atención y solución. Además, indicó que se deben sumar otras iniciativas como regular adecuadamente la pesca del salmón escapado. Nosotros creemos que eso puede terminar afectando, si es que no se regula bien esa pesca, la sustentabilidad, y por eso es que es importante modificar la norma actual que permita que quienes pescan salmón no terminen con multas por pescar ese salmón, que si es que no se pesca, además es muy depredador del ecosistema marítimo. Y finalmente, estamos muy preocupados por la realidad de las familias que viven en el borde costero. Son personas de mucho esfuerzo, donde sus familias desde tiempos muy antiguos viven ahí. Algunos llevan casi un siglo viviendo ahí. Y nos parece que lo que debe ocurrir ahí es que de una buena vez se pueda regularizar esa situación. Que no quede en una situación tan precaria como la que están. Que no tenga una amenaza permanente de desalojo, sino que puedan estar bajo una regularización que les permita optar a subsidios, que les permitan tener emprendimientos, que les permitan desarrollar adecuadamente el borde costero a través de mejorar su calidad de vida, su actividad productiva. Y por eso que no solo se van a hacer la gestión a nivel local, sino que yo me he comprometido a gestionar una reunión con el ministro de Defensa, que de quien depende esto, para poder buscar un programa de regularización que permita dar una solución definitiva. Agregó que las colectividades deben hoy estar más preocupadas de los problemas que afectan a los ciudadanos y no tanto de las cosas tan rígidas que tiene la política.